him. Because he's charming, he's talented, he's humble. But most important, he has a heart of gold. He gives back to the community. And that is who we want to honor here tonight. He makes you laugh week after week as the lovable Raj of the Big Bang Theory. Yeah! Yeah! And many of you guys don't know this, but he has an exceedingly philanthropic side, giving back to many charities. He quietly does this, but we discovered it, and we wanted to recognize him worldwide. And at this time, I'd like to invite Mr. Michael Coltrane from Etihad Airlines and the lovely ladies. And it is indeed my gentleman, because he's charming, he's talented, he's humble. But most important, he has a heart of gold. He gives back to the community. And that is who we want to honor here tonight. He makes you laugh week after week as the lovable Raj of the Big Bang Theory. But he has an exceedingly philanthropic side, giving back to many charities. He quietly does this, but we discovered it, and we wanted to recognize him worldwide. And at this time, I'd like to invite Mr. Michael Coltrane from Etihad Airlines and the lovely ladies. And it is indeed my... moved here 13 years ago from Delhi, and she's been the platform for us people living away from home to stay in touch with our home. And, you know, we really thank you for this. I mean, this is an amazing thing you put together. Thank yeah! you. 15 years. Man. I'll tell you, 15 years of show business. I mean, to have a successful show or channel for 15 years is incredible. So. Bienvenidos amigos a este segmento de Planeta Azul. Planeta Azul es una organización que está tratando de ayudar muchísimo a mucha gente latina, especialmente ahora estamos en Centroamérica, digamos en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, El Salvador, tratando de que ese líquido tan vital nunca deje de estar presente en sus hogares, en sus casas. Lo necesitamos para beber, lo necesitamos para tomar, lo necesitamos para higienizarse. Ayúdenos. Somos Planeta Azul y sin ustedes sería muy difícil que logremos nuestro propósito. Gracias. Hola amigos, nuevamente Carlos Ávila aquí con mi gran amigo y el campeonazo, el magnífico Israel Vázquez, para hablarles de esto. Del líquido más importante que hay en la vida, que se llama el agua. Yo me imagino que usted nunca trago, ¿no, Israel? Siempre agua. Claro que sí, es importante para la vida cotidiana. El agua ha pasado en el momento actual a jugar un papel preponderante en la vida. Si no hay agua, no hay vida. Y lógicamente que Planeta Azul, de Blue Planet, está haciendo una gran campaña a nivel mundial. Ahora se ha enfocado últimamente en la parte de Centroamérica, específicamente en tres países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, donde los ingenieros del Planeta Azul están haciendo perforaciones, buscando agua que no solamente proviene solo de los ríos, sino agua bajo tierra. Y lógicamente que eso tiene un costo bastante elevado, y eso es lo que se necesitan fondos para poder continuar con este plan. Y hablamos, Israel, del dólar. ¿Tú vas a poner tu dólar? Claro que sí, yo estoy formando parte de Planeta Azul. ¿Con un solo dólar? No. Ah, bueno, no seas miserable. Bueno, sí, dime, te interrumpí, perdón. No. Es algo muy importante, espero que podamos contar con el apoyo de toda la gente. Esta campaña que está haciendo de Blue Planet,
es algo importante para la vida, para la salud y sobre todo, pues bueno, para todos nuestros hijos y la gente que viene detrás de nosotros, que son nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros bisnietos. Hay que darles vida antes de que ellos puedan padecer algo así. Bueno, es importante, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, tenemos el agua fácil, abrimos un grifo, ya tenemos el agua, pero hay mucha gente que no tiene eso, que no llega. El Blue Planet también estuvo trabajando en África con gente que no tiene, y vuelvo a repetir un concepto que les decía hoy, vivir con un dólar por día o menos, imagínate. Pero lógicamente que el agua no solamente la necesitamos para beber, sino para cocinar, sino también para nuestra higiene personal. El agua es muy importante en este momento. Debemos apoyar este movimiento de Planeta Azul porque es una obra increíble. Yo no conocía nada de todo esto, me he enterado ahora últimamente, pero y he leído mucho y la verdad, qué campaña extraordinaria. Es un proyecto muy importante, muy interesante, pero como ya lo decía, el costo de todos los equipos y toda la investigación que se requiere, pues tiene un costo bastante elevado. Es por eso que pues, pedimos la ayuda de toda la gente que nos pueda ayudar, que nos pueda contar con ese apoyo. Y pues posteriormente vamos a estar dando la posibilidad donde pueden ustedes dar su donativo. Bueno, eso va a ser muy importante y yo creo que después hay mucha gente que ahora va a comer en algún lado y le dice, bueno, ¿qué va a tomar? Y dice, agua. Yo creo que la gente está tomando conciencia de lo importante que es el agua. Ya no pide una gaseosa, no pide una coca, una bebida gaseosa azucarada, que es nociva para la salud. Pero el agua no es nociva. Al contrario, el agua te ayuda a mantenerte bien. Claro. ¿Tú tomabas mucha agua cuando estabas en actividad boxística? Muchísima agua, siempre la deshidratación para la higiene personal es algo bien importante, el agua es vida. Bueno, y lógicamente, es vida el Blue Planet. Por eso pedimos nuevamente, repetimos, insistimos en eso del dólar, en apoyar todo lo que se esté relacionado con el agua, porque los ríos están bajando. Y el agua salada, que donde lo que más predomina en el mundo, estamos rodeados más de agua que de tierra, es salado. Y eso no es para poder purificar esa agua, hay que hacer unos procesos químicos muy importantes. Y lógicamente en eso sigue haciendo énfasis el Planeta Azul. El Blue Planet, Planeta Azul, como le quieran llamar, necesita su ayuda. Apóyenos. Israel, gracias. Hola, mi nombre es Michelle Rivas y yo estoy representando Miss México USA. Y estoy aquí para apoyar Blue Planet Network, porque ellos van a estar ayudando a mucha gente en América Latina. Todas estas familias que no tienen agua en su casa van a tener. Yo estoy aquí y me gustaría mucho si ustedes se unieran y ayudar a Blue Planet Network, Miss México USA apoyando. So, ojalá que ustedes también puedan apoyar. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ávila y estoy aquí el día de hoy para hablarles de algo muy, muy importante relacionado con el agua. Les quiero contar qué es Planeta Azul, el planeta Blue Planet, como dicen. Es una organización originaria de San Francisco que está haciendo un gran trabajo, una gran campaña a nivel mundial para que podamos preservar ese líquido tan importante que es el que nos da vida. ¿Cuál es la vida? El agua. Si no tenemos agua, no tenemos vida. Pero algo muy importante, por ejemplo, cuando los astronautas viajan, lo primero que buscan a los planetas que han llegado últimamente o si no con su robot, si hay agua. Si hay agua, hay vida. Y esto es lo que quiere dar Blue Planet, vida. Y mucha gente en muchísimos países del mundo, por ejemplo, en Centroamérica, hablando de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala, están enviando sus técnicos, sus ingenieros, a ver, de encontrar agua no solamente que venga de los ríos, sino también agua en las profundidades de la tierra, para poder hacer que ese líquido vital llegue
a toda la gente. Imagínense de que hay gente que vive con un dólar al día, ¿qué pueden tener? Pero también con ese dólar, si pueden vivir eso apoyado por tener agua potable, para hacer el agua potable se necesita mucho trabajo, muchas cosas importantes que tienen que la relación con todo esto. Así que estamos haciendo una campaña y queremos que usted, amigo televidente, nos acompañe en esta campaña. La campaña es de pedirles un dólar de donación. Con un dólar, imagínense, como les decía anteriormente, mucha gente vive con un dólar por día. Este dólar ayudaría a muchísima gente en muchos países, especialmente en Latinoamérica. ¿Para qué? Para que puedan tener agua. El agua no solamente para beberla, para higienizarse, para cocinar, para todas esas cosas tan importantes que en la vida cotidiana nosotros dejamos pasar, o a veces dejamos un grifo abierto y nos olvidamos de que hay mucha gente, esa agua que nosotros desperdiciamos, hay mucha gente que la necesita. Pero con esa donación de un dólar, que después le vamos a dar más adelante más información, donde puede entrar la página de internet para donar su dólar. Y si logramos con ese dólar y que tengamos muchos miles de personas que nos apoyen, vamos a poder ayudar a mucha gente. Así que a veces somos un poquito egoístas. No nos olvidemos, no desperdiciemos el agua. Ayudemos a Blue Planet, que está haciendo una campaña excepcional a nivel mundial. Yo diría que es una de las cosas mejores que han ocurrido en los últimos tiempos, de que haya una compañía así, que esta gente de San Francisco ya está en un nivel excelente a nivel mundial, se está conociendo más y lógicamente yo estoy aquí para recomendarles que nos apoyen. Yo también voy a poner mi dolarito o más, el que quiera poner, digamos, un dólar, quiere poner cinco, lo que sea, pero con un dólar nosotros vamos a estar muy felices en poder contar con el apoyo de todos ustedes. El agua es vital, así que cuidemos el agua, apoyen a Blue Planet y recuerden, un dolarito, nada más. Bien, amigos, nuevamente su amigo y servidor Carlos Ávilas para decirles de que también en nuestra campaña hay mucha gente importante. Por ejemplo, Miss México USA, me refiero a Michelle Rivas. Esta hermosa mujer de origen mexicano, nacida aquí en los Estados Unidos, que ostenta en su cabeza el título de reina, de su corona de reina de México USA. Ella también está cooperando muchísimo con esta campaña. Vamos a visitar muchos lugares, hablamos sobre el tema y yo creo que es muy importante que las personas que se quieran sumar, no solamente a su amigo y servidor Carlos Ávila como a Michelle Rivas, que nos avisen, que se comprometan con nosotros, que nos ayuden. Sabemos que Dios es grande y ayuda que te ayudarán. Así que eso es lo que les pido, acompáñenme junto a Michelle Rivas en cualquier momento para no solamente conocer esta belleza latina, sino para también saber sus opiniones, qué piensa de esto de Blue Planet. Su planeta, mi planeta, es el planeta azul.